Galicia, y en concreto la provincia de Pontevedra, cuenta con prácticamente todo el abanico de posibilidades de calidad que existe para pernoctar, disfrutar del entorno y paladear la rica cocina gallega. Paradores de turismo legendarios, joyas arquitectónicas, glamour, estilo, hoteles urbanos, entornos paradisíacos, diseños de vanguardia, casas rurales. Pero ahora hay un nuevo concepto. Un concepto basado en enclaves privilegiados de las Rías Baixas y la premisa de la accesibilidad como elemento definitivo. Hablamos de las pousadas. Vayan recordando este tipo de hospedaje, ya que será la nueva tendencia a partir de ahora. La idea, original de la Diputación de Pontevedra, ha tomado tal envergadura como proyecto que ya son 4 las pousadas que han empezado su construcción para estar en funcionamiento en menos de un año. Destacar la pousada de Armenteira con otras 3 más que lo que van a complementar es precisamente un proyecto de accesibilidad, porque está pensado desde el punto de vista social para que todas aquellas personas que tengan problemas de movilidad y de accesibilidad pues puedan encontrarse en estos espacios precisamente disfrutando de la zona, del entorno, como cualquiera de nosotros que no tenemos ningún problema de accesibilidad. Ahí es donde está el gran secreto también de estas 4 pousadas que se están construyendo en este momento en todo el Salnés. El Salnés evidentemente es un punto de dinamización turístico de Galicia de primer nivel y de incluso del norte de España, y con este complemento que ahora se le pone en marcha para que el turismo sea accesible universalmente para todos, al final convertiremos, como digo, a que cualquier persona con capacidad o sin posibilidad de movilidad, etcétera, pueda acercarse a estos lares y aquí encontrará de verdad un sitio de esparcimiento, un sitio de disfrute y un sitio de acomodo muy importante. Hablamos de accesibilidad, patrimonio, cultura, turismo. Como no podía ser de otro modo, la Xunta de Galicia se ha sumado al proyecto y por ello su máximo responsable en materia de turismo participó de la colocación de la primera piedra, en este caso de la pousada de Armenteira, cuya comarca le vio nacer y crecer. De ahí que se tomase el acto protocolario con un afecto especial. Yo pienso que lo más importante es pensar en la construcción de instalaciones que tienen como principal característica la accesibilidad, ¿no? Yo pienso que es muy importante que se piense en las personas con minusvalías y esta red, que se puede llamar red, porque se trata de 4 instalaciones de pousadas jardín, estén pensadas precisamente para su accesibilidad como prioridad. Y luego su integración en el paisaje, combinando efectivamente la tradición que tenemos en Galicia, la historia y nuestro patrimonio, como es el caso de este maravilloso mosteiro de Armenteira, y a unos metros de aquí se está construyendo un edificio, se va a construir un edificio destinado a ese tipo de turismo, pero que encaja muy bien en el entorno, ¿no? Yo pienso que eso es quizás una de las principales características que van a tener esta red de pousadas, como decimos aquí, pousadas de jardín. Pousadas. Hoy un proyecto en marcha y en breve una realidad que dotará de mayor valor, si cabe, a las comarcas más turísticas de las Rías Baixas. Porque la tierra más hospitalaria ha de tener las mejores opciones de hospedaje y las pousadas, además, facilitarán la estancia a quienes tengan problemas de accesibilidad. Eso se llama diseñar con sensibilidad y cuidar del entorno.